En este camino que comenzamos, estamos en primavera. Y, y este, este libro empieza en primavera, empieza el 21 de marzo, de hecho como el, 20, el 21 de marzo los que empecéis eh, al año que viene, el 21 de marzo, empezaréis en el momento justo en el que hay que empezar este proceso, pero bueno, nos incorporamos hoy día 10 de abril a el mensaje de hoy, no cierres el puño. Cuando comenzamos a, en este camino de decir, bueno, me, me quiero mejorar a mí mismo, me quiero hacer mejor persona, quiero dejar de sufrir, busco a Dios, ¿cuál es la verdad? La, lo que nos trae al, al, a, a este camino, pues puede ser muy diverso, pero mmm, luego empieza cómo aplicamos esto eh, en nuestro día a día. Y a veces. Y este es el mensaje más importante de hoy. No podemos caer en la tentación de intentar hacer una impostura. Hacer del amor una impostura. Y, 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 y sonreír por fuera y estar jorobado por dentro. Dejar de ser tú mismo. De lo que se trata este camino es de aprender a fluir día a día. Así pues, que os dejo ya con las palabras de Kuru Raj, eh, con la voz de Elda Hidalgo, con el mensaje para hoy. 10 de abril. No cierres los puños. Y es la mente la que se interpone en nuestro camino a la liberación. Así pues, empecemos por aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Deja de intentar progresar, porque la misma idea de intentar aniquila el propósito del progreso. La progresión en tu vida, en cualquier circunstancia, debe ser automática y no debida a que estás intentando progresar. Cuando intentas algo, estás produciendo una rigidez porque tu mente no estará involucrada en la progresión, sino en el intento mismo. Impidiendo así el progreso que se produce en el fluir del aquí y el ahora. Mantén la idea de que quieres ir de aquí hasta allí. Pero involucra tu mente en este momento, en lo que este momento te trae. Y entrega lo mejor de ti mismo a este momento. Cada persona es una entidad única, una totalidad en sí misma. Cada uno tiene que aceptar la responsabilidad de sí mismo y sus debilidades. El día que se acepta esto, comienza el progreso. Solo cuando aceptemos el principio, yo he condicionado mi mente y me he hecho dependiente de ese condicionamiento, haremos algo al respecto. Solo entonces dejaremos de anquilosarnos. Tenemos que descondicionar lo condicionado. Así pues, que día a día y con lo que el día te trae, aprendes a fluir. No intentando ser de alguna manera que no es de la que eres. No mmm, aprisionándote o estresándote en pretender algo, sino simplemente aprendiendo a entregar tu vida en el fluir de un día detrás de otro. Cada día te va a traer una serie de circunstancias a las que tú tienes que responder. Y tú vas a llegar a ese día con las habilidades que hayas adquirido a lo largo de esta vida y, como decía mi maestro, y de otras vidas si crees en ellas. En todo caso, a lo largo de un largo proceso evolutivo. Que te hace nacer hijo de tus padres en este planeta nuestro. En este tiempo, en este espacio. En el que tenemos esta experiencia de la existencia. Por lo tanto, la práctica para hoy va a ser. Considera que tus circunstancias hoy no son lo que te imaginas que son, sino que son simplemente lo que el día te pone delante. Y cuando pongas tu atención a lo que el día te pone delante, simplemente responde a eso que el día te está poniendo delante fluyendo sin dejar de ser tú mismo, sin pretender ser, actuar de ninguna manera y simplemente dejándote llevar por lo que tu corazón te diga, donde el corazón me lleve, dicen. En otras palabras, practica hoy ser de verdad tú mismo y fluir con la verdad de ti mismo amablemente a lo largo de tu día. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bueno, mirando a nuestro alrededor y dejándonos llevar por lo que nuestro corazón, al, al corazón le salga. Le salga para responder a las cosas que hoy, día 10 de abril, nos traiga la vida.